Comprendiendo el Alzheimer, causas, consecuencias y tratamientos. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria y otras funciones cognitivas. Se caracteriza por la acumulación de placas beta-amiloides y ovillos neurofibrilares en el cerebro. Esta condición progresiva interfiere gravemente en la vida diaria de quienes la padecen. Alois Alzheimer, un psiquiatra alemán, descubrió la enfermedad en 1906. Observó cambios cerebrales específicos en una paciente con problemas de memoria y comportamiento. Su hallazgo revolucionó la medicina y sentó las bases para futuras investigaciones sobre trastornos neurodegenerativos. El Alzheimer es una forma de demencia, pero no todas las demencias son Alzheimer. La demencia es un término general que engloba varios trastornos. El Alzheimer es la causa más común de demencia, caracterizada por una degeneración progresiva del cerebro. El Alzheimer afecta a millones de personas en todo el mundo. Las estadísticas indican que aproximadamente 50 millones de personas viven con demencia y el Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de estos casos. La prevalencia aumenta con la edad. Los factores de riesgo genéticos juegan un papel crucial en el desarrollo del Alzheimer. Mutaciones en los genes ARP, SEN1 y SEN2 están asociadas con formas familiares de la enfermedad. Además, el gen APOE4 aumenta significativamente el riesgo en la población general. El Alzheimer puede estar influenciado por factores ambientales como la exposición prolongada a metales pesados, la contaminación del aire y los pesticidas. Una dieta poco saludable y la falta de ejercicio también pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Los biomarcadores son cruciales para el diagnóstico temprano del Alzheimer. Estos incluyen imágenes cerebrales, pruebas de líquido cefalorraquídeo y análisis de sangre que detectan cambios bioquímicos específicos antes de que aparezcan los síntomas clínicos evidentes. El Alzheimer causa cambios cerebrales significativos, como la acumulación de placas amiloides y ovillos neurofibrilares. Estas alteraciones interfieren con la comunicación entre las neuronas, afectando la función cognitiva y progresivamente deteriorando la estructura y función del cerebro. Los síntomas iniciales del Alzheimer suelen incluir olvidos frecuentes, dificultad para encontrar palabras y desorientación. A menudo, estas señales se confunden con el envejecimiento normal, lo que retrasa el diagnóstico y la intervención temprana. El Alzheimer avanza desde síntomas leves hasta una pérdida severa de funciones cognitivas. La enfermedad puede progresar rápidamente o a lo largo de varios años, afectando cada vez más la memoria, el lenguaje y la capacidad de realizar actividades cotidianas. El Alzheimer impacta profundamente la memoria y el pensamiento, afectando la capacidad de recordar información reciente y realizar tareas cotidianas. Las personas pueden olvidar conversaciones, nombres y eventos importantes, lo que dificulta la vida diaria y la interacción social. A medida que avanza la enfermedad, los síntomas del Alzheimer se agravan. Los pacientes pueden experimentar confusión, desorientación y dificultades para comunicarse. La pérdida progresiva de habilidades cognitivas y funcionales limita su independencia y aumenta la necesidad de asistencia constante. El Alzheimer provoca cambios significativos en el comportamiento y la personalidad. Los individuos pueden volverse ansiosos, irritables o desconfiados. También pueden desarrollar comportamientos repetitivos y experimentar cambios de humor abruptos, lo que afecta las relaciones familiares y sociales. Las consecuencias emocionales y psicológicas del Alzheimer son profundas. Los pacientes suelen experimentar depresión, ansiedad y frustración debido a la pérdida de autonomía y las dificultades para realizar actividades cotidianas. Estos sentimientos también pueden afectar a los cuidadores y familiares. Para manejar los síntomas del Alzheimer, es fundamental adoptar estrategias personalizadas. Establecer rutinas diarias, utilizar recordatorios visuales y fomentar la participación en actividades cognitivas y sociales puede mejorar la calidad de vida del paciente y aliviar la carga de los cuidadores. Los tratamientos farmacológicos actuales para el Alzheimer buscan ralentizar la progresión de la enfermedad y aliviar algunos síntomas. Medicamentos como los inhibidores de la colinesterasa y la memantina pueden mejorar la función cognitiva y la calidad de vida de los pacientes. Las terapias no farmacológicas son esenciales para complementar los tratamientos médicos. Actividades como la estimulación cognitiva, el ejercicio físico y la terapia ocupacional ayudan a mantener la funcionalidad y a mejorar el bienestar emocional de las personas con Alzheimer. La investigación y los avances en tratamientos para el Alzheimer son prometedores. Nuevas terapias, como los anticuerpos monoclonales, están siendo estudiadas para atacar las proteínas anormales en el cerebro.
Estos avances ofrecen esperanza para futuros tratamientos más efectivos. El apoyo y los recursos para cuidadores son cruciales. Organizaciones y grupos de apoyo proporcionan información, capacitación y redes de apoyo emocional. Los cuidadores desempeñan un papel vital en la calidad de vida de las personas con Alzheimer y necesitan recursos adecuados. La detección temprana y la intervención son fundamentales en la lucha contra el Alzheimer. Identificar la enfermedad en sus primeras etapas permite iniciar tratamientos y estrategias de manejo que pueden retrasar su progresión y mejorar significativamente la calidad de vida del paciente. Adoptar hábitos saludables y un estilo de vida activo puede reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer. Mantener una dieta equilibrada, realizar ejercicio regularmente y participar en actividades cognitivas estimulan el cerebro y contribuyen a preservar la función cognitiva. El futuro de la investigación sobre el Alzheimer ofrece esperanza. Los avances en genética, biomarcadores y terapias innovadoras prometen diagnósticos más precisos y tratamientos efectivos. La colaboración global y la inversión en ciencia son cruciales para combatir esta enfermedad devastadora. Concienciar a la sociedad sobre el Alzheimer es esencial para reducir el estigma y promover la comprensión y el apoyo hacia quienes lo padecen. Gracias por unirte a nosotros en esta fascinante exploración del estudio del Alzheimer y sus innumerables consecuencias para la salud. Si deseas seguir aprendiendo y mantenerte al día sobre temas similares, te invitamos a suscribirte y seguirnos. Estaremos encantados de guiarte en tu viaje hacia una vida más saludable. Suscríbete ahora para no perderte las últimas actualizaciones y descubrimientos en el apasionante mundo de la salud y el bienestar.